Historia del juguete. Desde que existe el ser humano, apareció la motivación y la necesidad de buscar distracciones y divertimentos. El juguete es un objeto de entretenimiento y aprendizaje que influye en el desarrollo del pensamiento y la creatividad del niño. Uno de los juguetes más antiguos es el yo-yo. Se registra concretamente en Grecia en el año 500 a.C., pero se presume, por restos de una vasija con una imagen de un niño, un yo-yo que data de la época de la antigua China imperial. En la Edad Media, los niños se divertían con silbatos y maracas para generar sonidos. La pelota data del año 1400 a.C. Los niños egipcios jugaban con pelotas fabricadas con papiro, arcilla o madera, materiales muy utilizados por ellos para la creación de sus propios juguetes. Las tribus celtas fabricaban pelotas con vejigas de cordero y cabras para jugar un juego muy similar al fútbol. Las muñecas, las canicas o bolitas y el trompo se pueden ubicar en el año 3000 a.C. Figuras humanas y animales en arcilla, hueso y madera fueron utilizadas también como símbolos míticos y religiosos. También existen datos sobre muñecas de marfil fabricadas por los esquimales en el Polo Norte y en Europa, más precisamente en España. En el siglo XVI, precisamente en Francia, aparece el valero, cuenco y bola, o billet y boquet, con el que Enrique III solía jugar en las calles seguido por sus bufones. En el reinado de Luis XV, ningún elegante transitaba la calle sin su billboquet de marfil, es decir, sin su valero. Con el correr del tiempo, algunos juguetes fueron cambiando su aspecto hacia el realismo. En las muñecas, por ejemplo, hacia 1810, se utilizó el papel maché para dar más naturalidad a sus cabezas. En 1830, se desarrollaron las articulaciones de tornillos para darles movilidad y naturalidad. En 1860, aparecen los materiales como la porcelana glaseada, la goma y la cerámica. Las imperfecciones de los rostros se cubrían primero con yeso y luego con maquillaje. A principios del siglo XX se desarrollan en Estados Unidos los bebés de pasta en serie. Desde 1925, la industria norteamericana de muñecas logró articular ojos y detalles como pestañas, boca con dientes y dedos con uñas. También aparecen los primeros peluches en serie, como por ejemplo los osos con piel de cabra de Angola. Los soldaditos en serie primero se fabricaron de plomo, madera o pasta. Para las clases altas se hacían de plata, policromados en su mayoría, y por último se fabricaron de plástico. Los modelos existentes se clasifican por contexto histórico, según el país de origen y de acuerdo al rango o la actividad. El proceso industrial comienza en la segunda mitad del siglo XIX y se desarrolla en la primera década del XX. Hasta mediados del siglo XX, la producción se concentró en Estados Unidos y Europa Occidental. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las productoras se localizaron en Japón en los años 60 y en Hong Kong, Taiwán y Corea en los años 70. Había menores costos laborales y mayor rentabilidad. Hoy, la producción mundial se concentra en China. La mayoría de las fábricas y países latinoamericanos copian del exterior y consumen juguetes extranjeros industriales. Pero hay que destacar que paralelamente sobrevive el juguete artesanal y algunas fábricas son 100% nacionales. En la década del 50, con la aparición del plástico, existieron industrias del juguete que causaron una verdadera revolución. Desde la década del 60 en adelante, la variedad de juguetes fue creciendo progresivamente.
Existen alrededor de 250.000 clases de juguetes diferentes y se clasifican en categorías, según su material de fabricación, según los mecanismos y según los procesos de producción. Hacia fines de los años 60, durante los años 70 y con un gran auge en los 80, muchos juguetes se relacionan con personajes y sucesos del cine y la televisión. Superhéroes, series animadas, personajes de ficción, íconos de la infancia, se transforman en juguetes y son coleccionables. Actualmente los juguetes preferidos han dejado de ser la pelota, los juegos de mesa, los muñecos, los soldaditos o el Scalectric. Poco a poco deja de ser prioridad el juguete y el juego compartido. Hoy, la electrónica invadió el mercado infantil con los videojuegos. El videojuego nace a principios de los años 50, pero sus primeros intentos fueron muy rudimentarios y aburridos. Hoy, con los avances tecnológicos, los videos invadieron el mercado y los niños pasan más tiempo con las computadoras y las consolas que con sus amigos. En la actualidad, es necesario destacar los juguetes interactivos. El niño puede interactuar a través de respuestas limitadas por parte del juguete, que responde a ciertos estímulos realizados por el niño. En ocasiones, repite lo que el niño dice y por momentos requiere de ciertos cuidados virtuales. Algunos de estos juguetes se pueden manejar por medio de smartphone. En el universo de los objetos, que llamamos juguetes, se consideran tres niveles. Juguete creado por el niño a partir de un elemento sencillo. Juguete instrumento como soporte de la actividad lúdica y con características simples. Y juguete producto industrial terminado, que representa al mundo tecnológico. El juguete es uno de los primeros modos de relación del ser humano con los objetos. El propósito de los juguetes es llevar alegría, placer y crear oportunidades para incrementar el aprendizaje y el desarrollo. Bienvenidos al Super Batuque. Gracias por visitarnos.